Papá, estoy feliz de conversar contigo. Quizá haya personas que no te reconozcan por tu verdadero nombre, Juan Muñoz Martín. Sin embargo, si te llamo por el nombre de algunos de tus personajes, Fray Perico, el pirata garrapata, niños, jóvenes y adultos, rápidamente te reconocerán y esbozarán una sonrisa en su cara. Tus personajes forman parte de la banda sonora de su vida. Tus historias se han colado en millones de escuelas de todo el mundo, en España, en Latinoamérica. Has conseguido que distintas generaciones entren en el mundo de la literatura y en el mundo de la lectura gracias a tus personajes. ¿Cómo te haces escritor? Eh, siempre me ha, ha gustado eh, escribir, como de casa le viene algo, mm, como mi madre era maestra y eh, mi tía era maestra mm. también, todo el entorno pues era literario prácticamente. Eh, los domingos mm -hmm, se, se ofrecía al público una serie de, de lecturas. Famosas de los mejores autores, de, tanto para niños como para mayores. Entonces, mi padre las compraba, iba a casa, las grapaba, pues, le ponía una especie de, de tapas, y eso iba a la clase. Pues, poco a poco, formando una pequeña biblioteca. Lo gracioso era que a mi padre no le gustaba que leyéramos. Como estáis, ya estáis perdiendo el tiempo y tal. Pero a mí me gustaba mucho leer. Entonces, allí debajo de la mesa empezaba yo mis lecturas. Y eso es el, el comienzo de, de lo que es un, un autor futuro de, de libros. Oye, te presentaste a un concurso y ganó Fray Perico. Ah, no, Fray Perico, sí. Fray Perico es un borrico. ¿Quién es Fray Perico? Un personaje que surge del, del, del pueblo. Es una persona, pues, auténtica. Servía de risa, pero al mismo tiempo, pues, era. Todo el mundo le quería. ¿Y por qué crees que les gusta tanto a los niños? Porque es. Repiten y repiten y se lo vuelven a leer. Claro, tú tienes que buscar siempre los efectos de graciosos. Estás buscando siempre la broma, pero dentro de... de la bondad. Así que tú buscas con Fray Perico que la gente no se ría de los demás, ¿no? No hay que reírse de una persona como Fray Perico. No, claro eso que es muy ingenuo y por lo tanto él lo está haciendo con toda su alma y a ti tú cómo cómo te gustaría ser recordado por los por los niños bueno siempre serán los personajes los que perdurarán más que el, que el autor pues, me acuerdo yo del libro corazón es un libro maravilloso ¿Quién lo escribió te tienes sin cuidado, es el libro por el libro, pero bueno, hay que resignarse a eso, lo mismo que pasa con los pintores, pintan y hacen obras maravillosas, lo que Luego, lo que uno se recuerda es de la obra, y sin embargo del que lo ha hecho, pues puede ser que, que perdure el, el nombre. Pero eso, eso nadie lo sabe. Tú lo que quieres que perduren son tus personajes. Sí, los personajes que, que perduren, claro. Bueno, papá, muchas gracias por compartir tu vida, tantas horas dedicadas a escribir unos diálogos fantásticos que han quedado en la memoria de millones de niños, de niños que hoy son adultos y que siguen recomendando tus libros a las nuevas generaciones. Bueno, te agradezco mucho todas esas horas de dedicación a tus hijos y a todos tus alumnos y a todos los niños que empiezan a leer. Así que esperemos que millones de niños en el futuro sigan disfrutando de tus obras porque se han convertido en un clásico con el que entrar en el mundo de la ilusión, de la imaginación y de la literatura. Pues muy bien, agradezco estas últimas palabras y efectivamente que esto sirva para que los niños vean, vean, que es lo más importante que hay que hacer, leer y asimilar las cosas buenas que hay en la vida.